Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y platicarles una aventura más. En esta ocasión, me acompañaron mis amigos Enrique Thompson y el licenciado de mil batallas Arturo Vázquez V. El plan era ir a un lugar parecido al África, una sabana ubicada en el corazón de la selva maya de Quintana Roo, que se llama Paitoro. Queríamos filmar el mundo salvaje y al mismo tiempo alejarnos de lo cotidiano y los celulares. Primero pasamos por un camino maderero. Donde fuimos testigos de los árboles convertidos en trozas, regados en las vacarillas. Ya no solo la caoba y el cedro, sino también el salam, putés, y muchas maderas preciosas más son cortadas año con año. Por la tarde llegamos a la orilla de la sabana, aparentaba estar seca. Mientras alistábamos el equipo, metimos una red a un cenote que se estaba secando. Queríamos atrapar unas boconas o tilapias para la cena. Después, nos adentramos en el jeep a la sabana, abriendo camino y pasando charcos de agua con lodo. Pasamos bien, pero no contábamos con que la camioneta, a pesar de traer doble tracción, era más pesada y se atascó. Las llantas patinaban. Enderezale. Tratamos de jalarla con el jeep, pero también patinó y se estaba hundiendo en el fango. Tuvimos que ponerle un tronco al frente y pisar el freno y jalarla con el winch. Fue una gran batalla hasta que logramos ponerla en un lugar seco, donde colgamos nuestras hamacas y prendimos una fogata. Ahí está bajando. No, si no sabes qué, corta una roqueta. Ahí el licenciado Arturo Vázquez V nos dijo: me siento en mi elemento, soy un sapo. Ahí está. Fue una noche larga. Bueno, por fin amaneció. Venía lo más difícil. Ahora, ¿cómo íbamos a sacar la camioneta de ahí? Hola, buenos días, amigos. Aquí nos encontramos de nueva cuenta en medio de la sabana. Vamos a ver cómo podemos salir. Entramos, ahora hay que ver cómo salimos. Estamos preparándonos un desayuno, unas ricas boconas, unas tilapias. Carlito nos va a hacer favor de guisarlas hoy en la mañana. La rodada estaba muy profunda. A veces no hay de más. Logramos salir con el jeep para pedir ayuda.
Al poco rato nos topamos con unos ejidatarios madereros y de este lo más profundo de la selva salió nuestra salvación. Un trifame. Con más ganas de las que usted se puede imaginar, me muero de ganas de vivirlo nuevamente. Nos vemos pronto, vendrán más aventuras, los invito a que me acompañen a vivirlas. Se despide de ustedes su amigo Carlos Pérez Zafra.